Bendiciones, amigos. Tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos al informativo central de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. Hoy lunes 29 de julio, 20 horas, un minuto, y aquí damos inicio con nuestros titulares. En Consejo Universitario Extraordinario a realizarse el próximo viernes 2 de agosto, se tratará una vez más la convocatoria a elección de decanos y la reglamentación de esas elecciones. La FUL adjudicó la adquisición de uniformes deportivos para los estudiantes que representarán a sus carreras en las próximas Olimpiadas Universitarias de Juan Misael Saracho. La Federación Universitaria de Docentes de Juan Misael Saracho solicitó al Comité Cívico Departamental convocar una asamblea de instituciones para tratar el tema de la redistribución de regalías. El docente investigador René Michel sugiere a las autoridades departamentales implementar un sistema de medición de los niveles de contaminación del aire para prevenir problemas de salud y de infraestructura urbana. La organizadora de gestión del destino turístico, OTG Tarija, promocionará las ofertas de nuestra región en las ciudades de Santa Cruz, Sucre y La Paz. Estas y otras noticias en la presente entrega de Universidad Activa. Bienvenidos, bienvenidas. Saludos cordiales también a quienes nos ven más allá de nuestras fronteras a través de la página virtual de Canal 9, Televisión Universitaria. Vamos ya al desarrollo de la información. En Consejo Universitario Extraordinario, a realizarse el próximo viernes 2 de agosto, se tratará una vez más la convocatoria a elecciones de decanos y la reglamentación de esas elecciones. En una reunión realizada este lunes por todo el equipo técnico del rectorado, se definió realizar este viernes 2 de agosto el Consejo Extraordinario Universitario, donde se van a tocar dos puntos únicos para efectuar las elecciones de autoridades facultativas en el mes de septiembre. La aprobación en detalle del reglamento de elecciones de autoridades universitarias y la aprobación de la convocatoria para elecciones de decanos y vicedecanos, que se tendría que llevar en el mes de septiembre, que es la fecha en que fenece ya la gestión de los que están en actual vigencia. Y ya la federación ha hecho llegar el resultado de la comisión del trabajo de la Comisión Institucional y de Asuntos Jurídicos. Lo que se refiere al reglamento, estamos esperando para hoy día que nos hagan llegar ya la revisión de la convocatoria para la elección de decanos y de vicedecanos. Sí, exactamente. Si se aprueba el día viernes, ya a partir del día lunes ya correrían las fechas según lo que estipula la norma y va a estar inmerso en el reglamento de elecciones universitarias. La Federación Universitaria Local adjudicó la adquisición de uniformes deportivos para los estudiantes que representarán a sus carreras en las próximas Olimpiadas Universitarias de Juan Misael Saracho. Ya se lanzó la licitación para la adquisición de uniformes deportivos que servirán a los 700 estudiantes que participarán en el primer campeonato departamental que se realizará en nuestra ciudad. Lo que estamos haciendo es cubrir con el transporte de cada provincia hacia la capital, cubrir también con la alimentación y la indumentaria deportiva. En el transcurso de la anterior semana podemos subir a lo que es el SICOES. Esperamos que se presenten las empresas para poder licitar y bueno, pues el 23 de agosto, como ha sido planificado, pueda empezar lo que es el gran campeonato departamental y esperamos que sea un éxito. Están viniendo de las diferentes provincias, están viniendo de Yacuiba, Palmar, Caraparí, Villamontes, Entre Ríos, Bermejo. Son alrededor de 700 estudiantes que van a estar aquí en la capital durante 3 días disputando las diferentes disciplinas y bueno, pues esperamos que gane el mejor y que sea de la mejor manera este gran campeonato departamental. La Federación Universitaria de Docentes de nuestra Superior Casa de Estudios solicitó al Comité Cívico convocar una asamblea de instituciones para tratar el tema de la redistribución de regalías. La Federación Universitaria de Docentes de Juan Misael Saracho solicitó al Comité Cívico realizar una asamblea de instituciones en el curso de esta semana
para analizar y adoptar posición frente al tema de las regalías departamentales. Según el docente universitario Jorge Lema Morales, el gobierno no paga al departamento el 11% de las regalías como manda la Constitución Política del Estado. ¿Quién dice que el día de mañana, con una simple ley de la República, puedan hacer la reforma a la Constitución y llamar a un referéndum y pueden, con el número que tienen todavía, hacerse de las suyas y nosotros nos quedaríamos prácticamente sin cobra, sin cámara y sin soga? ¿Por qué? Porque lo que abunda no hace daño. Si bien está dentro de la Constitución el tema del 11%, pero con el tiempo puede variar. Como actualmente nunca nos han pagado el 11%, nos han pagado el 8%, el 7% o el 9%. Por eso que el ministro de Hacienda ni nadie quiere tocar el tema de por qué nunca nos pagaron el 11%. Otro asunto que merece ser tratado con urgencia es el de la redistribución de las regalías departamentales entre las provincias. La propuesta del general Antezana no fue atinada y debe ser evaluada en el seno del Comité Cívico y sus instituciones. Antezana no sabe nada de política, pretendiendo decir de que si el Chaco tiene el 45% del 11, que le den el 50. ¿Qué tal si Ocón nos dice de menos 30? ¿Y qué tal si el resto de provincias siguen pidiendo qué le queda a la provincia cerca de ni un centavo? Y eso además puede crear fuertes fricciones entre provincias, por obra y gracia del señor este Antezana, que además al haber hecho ese anuncio, está atentando contra su propia provincia, que es Ocón. Ahora después la quiere arreglar la cosa, dice no, le demos el 50% a Chaco, pero dos pozos productores. Si el verdadero pozo productor es el UNTA en San Alberto, en Caraparí, pero el verdadero pozo productor, los pozos productores están en Margarita, que es la provincia de Ocón. ¿No? Entonces esa situación nos lleva a conflicto porque es un señor que no piensa nada. Según el doctor Jorge Lema Morales, en 30 días de gestión, el nuevo directorio del Comité Cívico logró consensos para su proyecto de gestión. Con esa solidez se puede adoptar postura respecto a los recursos del departamento. Ha bajado las provincias, ha vuelto a conversar con todas las instituciones, hay consensos plenos que se van a expresar en la reunión de instituciones informativa que va a haber en el curso de esta semana. Ahí vamos a decir qué es lo que ya en la ejecución del proyecto que él tiene, de su directorio, lo podamos conocer y vamos a preguntar, bueno, empecemos por lo primero. ¿Se incorpora definitivamente el Comité Pro Intereses en el Estatuto Autonómico? ¿Se garantiza el 11% de las regalías? Sin duda que se va a tocar como primer punto ese. Y el resto de asuntos que tienen que ver directamente con el plan que se tiene en el directorio. Por eso va a ser una reunión informativa. Esperemos, no sé si este miércoles, jueves, viernes, pero va a ser esta semana sí o sí. Continuamos informando en Universidad Activa. La Asamblea Legislativa del Departamento de Tarija obra de mala fe al impulsar la reforma del Estatuto Autonómico Departamental, cuando lo que procede es su adecuación a la Constitución Política del Estado. Así lo manifestó el doctor Alberto López Centellas, dirigente de la Federación de Docentes Universitarios. Según el docente universitario Alberto López Centellas, la Asamblea Legislativa del Departamento de Tarija obra de mala fe al impulsar un proceso de reforma del Estatuto Autonómico de Tarija. Lo que procede es adecuar y no reformar los artículos que están en contradicción con la Constitución Política del Estado, explicó el abogado López. Lo que instruye la propia Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomía es adecuar. Y adecuar significa que aquellos artículos que tengan una clara contradicción con la Constitución se deben adecuar esos artículos. Muy pocos artículos, no hay muchos. Respecto a la inversión pública por parte del gobierno departamental, Alberto López Centellas dijo que la inversión no se refleja en los ámbitos productivo y social. Anunció que la Universidad Juan Misael Saracho impulsa un encuentro interuniversitario entre Juan Misael Saracho, la Universidad Católica Boliviana y la Universidad Domingo Savio para generar una propuesta técnica y consensuada para la mejor inversión de los recursos departamentales. Estamos viendo la posibilidad de realizar un encuentro de docentes de las universidades y también de estudiantes
para que generemos un plan de desarrollo departamental desde una perspectiva académica, desde una perspectiva técnica, desde una perspectiva profesional y no desde una perspectiva política y menos aún demagógica. El objetivo es generar un plan de desarrollo que permita invertir racionalmente los recursos en el departamento de aquí a 5 años, a 10 años. Según el doctor Alberto López Centellas, la gobernación no tiene un plan de desarrollo. El que rige la inversión fue adoptado a puertas cerradas y sin consensos. Es decir, que la inversión que se realiza desde la gobernación departamental no fue socializada ni debatida adecuadamente. Es necesario que los documentos elaborados desde el 2001 y otros recientemente, pero con la concertación de todas las universidades, primero desde la perspectiva técnica y luego trabajar con todas las instituciones, campesinos, trabajadores, todos los sectores sociales, para que todos los tarijeños, digamos, este es nuestro objetivo, estas son las prioridades y este es el camino que vamos a recorrer para invertir los recursos del departamento. Cambiamos de ámbito de la información. Aparte de las obras de infraestructura que se ejecutan en la actualidad, la Universidad Autónoma Juan Miser Saracho también toma recaudos para garantizar servicios básicos durante las 24 horas. Son varias las empresas que están adjudicadas para realizar el trabajo de tendido de gas en el campus universitario. De la misma forma, ya se decidió dónde se van a ubicar los tanques de almacenamiento para el agua potable, tanto subterráneos como elevados. Ya está, ya llegó todo lo que es el tubo de polipropileno para la instalación de gas. Estamos haciendo con un puente de regulación de tal manera que las presiones en todo el campus no vayan a fallar, ¿no? Tenemos bastantes, tenemos 3 tanques que están en diferentes puestos para que también viendo que la presión de agua no falle en ninguno de los grifos, ¿no? Después también tenemos la red de riego que todavía no ha empezado, está en adjudicación, está en firma de contrato, que yo creo que en transcurso de 3 días empezamos, puesto que no podemos utilizar agua potable para regar nuestros jardines, ¿no? Tenemos que ver fuentes de aguas subterráneas para ver del regado de los jardines, puesto que no necesita un tratamiento de las plantas, digamos, del que el agua sea potable, ¿no? Basta que con el agua no tenga algunos reactivos químicos y cumpla funciones para el regado, no hay ningún problema. Y ahora la información del ámbito cultural. La población de Tarija tendrá este fin de semana la oportunidad de disfrutar del teatro de marionetas del grupo actoral Colibrí, como así también del tributo de Jenny Cárdenas a Mercedes Sosa en el Teatro de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura para esta semana está preparando varias actividades de teatro y canto. Este fin de semana se tendrá la presencia del grupo actoral Colibrí, donde presentarán Títeres en Marionetas, una aventura maravillosa en lo más profundo de la selva, donde los animales hablan de sus alegrías y tristezas. Bueno, en realidad es toda una obra, reitero, que tiene que ver con la protección del medio ambiente. Es un llamado de conciencia y la idea es de que, bueno, llegar con este mensaje a los niños, que serían, digamos, los portavoces para que vayan cuidando su entorno. Tú sabes que el teatro realmente es muy grande, es muy lindo, entonces reúne todas las condiciones. Van a haber personajes que más o menos te den una recreación de lo que es una selva, del hombre que se convierte, digamos, en un destructor, pero a la vez reflexiona y empieza a cuidar su entorno. Entonces es algo muy lindo y esto reitero que lo estamos organizando a fin de que llegue a la mayor cantidad de los niños para que disfruten de esta obra. El 4 de agosto en el Teatro de la Cultura se realizará una presentación de canto con un homenaje a Mercedes Sosa por Jenny Cárdenas, una destacada cantautora boliviana. Esta presencia se hace posible al trabajo conjunto de gestión cultural de la gobernación, la Casa de la Cultura y por supuesto nuestra universidad. Así que va a ser un obsequio a estas efemérides nacionales en todo caso. Y bueno, queríamos sumarnos a esta fiesta patria con una presentación artística realmente de muy alto nivel.
Momento de hacer nuestra primera pausa publicitaria y al retorno estaremos con más información del ámbito local y nacional. Ahora puedes llevarte un recuerdo, un regalo de nuestra universidad, todo a precio de costo. Souvenirs de la Universidad Juan Michel Saracho, en el campus universitario. Nacemos sin odio y temor hacia otras personas. Cuando crecemos, nos enseñan a decir indio, chola, negro, lesbiana, marica, paica, viejo, chato, inútil. Si te fijas debajo de la piel, todos somos iguales ante la ley. El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Es un mensaje del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. Un moderno edificio para enfermería, diseñado para desarrollar habilidades y obtener experiencias. Se adquieren también distintos instrumentos didácticos para realizar prácticas. Así se forman profesionales competentes, consolidando los cimientos de una universidad líder. Continuamos con la presente edición informativa. El docente investigador René Michel sugiere a las autoridades departamentales implementar un sistema de medición de los niveles de contaminación del aire para prevenir problemas de salud y de infraestructura urbana. Después de medir en distintos lugares de la ciudad de Tarija los niveles de contaminación que tiene el aire, el docente investigador René Michel sostiene que el grado de contaminación en general no es tan alto, pero sí preocupante. Por eso sugiere enfocar el tema de manera sistemática e integral para generar nuevas corrientes de aire que eviten la concentración de gases en la urbe Chapaca. No podemos decir de que en Tarija hay un alto grado de contaminación, pero sí podemos decir que en Tarija hay que preocuparse por el problema de la contaminación y hay que comenzarlo a enfocar en forma sistemática, en forma conjunta, desde el diseño de las calles, diseños arquitectónicos, de tal manera que produzcamos ciertos grados de corriente de aire para que se pueda diluir y no se focalice en lugares de contaminación. Cuando los investigadores universitarios intentaron medir la contaminación del aire en el sector industrial, muchos empresarios se negaron a abrirles las puertas por susceptibilidad. Se ha solicitado
a todas las industrias de Tarija, pero no todas nos han abierto las puertas, ¿no? Parece que pensaban que nosotros les íbamos a penalizar alguna cosa, cuando más bien los equipos que tenemos nos permiten más bien favorecer y recomendar que mejoren los procesos de combustión. Pero no todas las industrias nos han abierto las puertas. Hay industrias que directamente nos han postergado hasta que el proyecto ha concluido y nunca hemos podido entrar, ¿no? Y que tienen problemas de mala combustión, generalmente por una mala mezcla de aire y combustible. Los peores contaminadores del aire en Tarija son los vehículos a diésel, destacó más adelante el ingeniero René Michel. Los que más contaminan son los que tienen el diésel proveniente del petróleo, porque ese diésel tiene compuestos de azufre. Entonces, esos compuestos de azufre producen dióxido de azufre, y este dióxido de azufre, cuando hay situaciones húmedas, como en estas épocas ha habido neblinas, todo eso, el dióxido de azufre y el dióxido de carbono producen la lluvia ácida. Entonces contaminan, ¿no? Entonces se producen problemas de corrosión, problemas de corrosión en las calaminas, porque antes, cuando Tarija era más chico, había menos vehículo, no se veía cómo se oxidaban las calaminas. Ahora sí se ve que las calaminas no duran mucho tiempo, se oxidan. Entonces hay que pintarlas, hay que protegerlas, ¿no? Y no solamente eso, uno deja la ropa en la noche, también esa humedad, esa lluvia ácida, cuando son grandes cantidades, produce picazones en la ropa. Por toda la experiencia adquirida durante la investigación, el ingeniero René Michel sugiere a las autoridades del departamento implementar un sistema de monitoreo permanente que arroje datos a cada instante, como lo hace el Senami con el clima, para saber el estado de contaminación del aire no solo en la ciudad de Tarija, sino en todo el departamento. El desarrollo de la investigación al respecto permitió al Departamento de Procesos Industriales, Biotecnológicos y Ambientales de la Universidad Juan Misael Saracho fortalecer los servicios académicos de la carrera de Ingeniería Química, como así también al Laboratorio de Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Se ha fortalecido porque estamos apuntando a consolidar nuestro Laboratorio de Medio Ambiente, ¿no? Entonces, con los equipos que tenemos, queremos hacer una segunda fase, un monitoreo en Yacuiba, Villamontes, Bermejo, El Puente, ¿no? Entonces, vamos a comprar algunos equipos complementarios, pero ya tenemos los equipos. O sea, en otras palabras, vamos a comenzar a darle utilidad a los equipos que se ha adquirido para el primer proyecto. Vamos a seguir trabajándolos en otros proyectos. ...20:24 y nosotros continuamos informando. El Laboratorio de Análisis Clínico de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho es evaluado por SEDES para su acreditación como laboratorio de especialidad. Las visitas de evaluación son sorpresivas, según lo constatamos hoy. El Laboratorio de Análisis Clínico de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho será supervisado por el SEDES para asumir un nuevo nivel de servicio especializado en análisis que la Universidad Pública realizará para toda la población a bajo costo. Esta supervisión que realizarán las autoridades de salud incluye visitas sorpresas y la supervisión de la infraestructura, explicó el bioquímico Lino Torres. Y bueno, se ha coordinado que en el transcurso de esta semana se va a tener una supervisión para dos aspectos. Un aspecto que es que se va a trabajar con la unidad de proyectos, infraestructura, y que verifiquen que nuestro laboratorio de la universidad pueda contar con mejor infraestructura de acuerdo a las últimas normas que está sacando el Ministerio de Salud. Y el segundo aspecto se refiere directamente a que también van a visitar de manera sorpresiva personal del Ministerio para verificar que el laboratorio de la universidad, en qué condiciones y en qué situación se encuentra para entrar en un proceso de acreditación.
Según el responsable del Laboratorio de Análisis Clínico de la Universidad Juan Misael Saracho, este laboratorio cumple con todas las normas de bioseguridad y las del CODELAB. Lo que ahora se busca es jerarquizarlo para brindar servicios de especialidad en laboratorio, explicó Lino Torres. Nosotros estamos cumpliendo las normas, tenemos todos los procesos legales, administrativos y técnicos que estamos trabajando en ello para cumplir con lo que ellos nos piden. Pero, como vuelvo a reiterar, nos están impulsando y eso pedimos a nuestras autoridades que nos colaboren, que nosotros podamos ya pasar a otra etapa que es otro nivel dentro de los laboratorios. Y para esto estamos viendo si el laboratorio puede cumplir algunas normas de infraestructura para poner ambientes de especialización, como son ambientes para bacteriología u otros ambientes que se vean. Entonces, este es el motivo de la visita de la doctora Degel. La etapa de acreditación está alentada por los nuevos objetivos de servicios en salud que quiere proporcionar la universidad pública a la población. Esta etapa de acreditación, el ministerio nos va a decir qué cosas tenemos, qué cosas nos falta como laboratorio, en qué nivel nos encontramos, qué aspectos ellos ven que nosotros deberíamos mejorar o cambiar. Todo lo que se refiere a la parte técnica, especialmente en la parte administrativa, y así poder brindar un mejor servicio de calidad a todos los pacientes que visitan al Laboratorio de Análisis Clínico de la Universidad. La carrera de enfermería abre la brecha para docentes y estudiantes del área en las universidades de Europa a través de las becas Erasmus Mundus, a las que podrán acceder mejor en sociedad con otras universidades latinoamericanas. Tras la visita de una evaluadora del intercambio docente estudiantil de la Universidad de las Islas Baleares de España, la carrera de enfermería se encuentra en posibilidad de acceder a las demandadas becas Erasmus Mundus Preciosa, pese a la crisis que sobrelleva España. Así lo informó hoy la vicedecana de Ciencias de la Salud, Miriam Vargas. Nosotros ya hemos concursado para una nueva propuesta. A ver, veremos si eso nos lo aprueban, porque hay que presentarse a convocatorias que sale la universidad. Sin embargo, también la profesora Escribano ha dejado establecido conjuntamente el señor vicerrector la posibilidad de que de manera conjunta se puedan presentar nuestra institución con otras de Latinoamérica y de Europa a las becas de Erasmus. Entonces, yo creo que hay esa posibilidad en la medida en que estos acuerdos realmente están fortalecidos, ¿no? El proceso de intercambio docente estudiantil de la carrera de enfermería de Tarija con la carrera de enfermería de las Islas Baleares fue evaluado positivamente. La evaluadora española se comprometió a mantener este proceso para beneficio de los docentes y estudiantes de enfermería de ambas ciudades. En realidad, ella ha tenido un informe, totalmente una visita que realmente ha cumplido las expectativas. Está muy complacida por lo que estamos haciendo acá en Tarija. Ha tenido conversación con los actores locales y realmente ella va a hacer todos los esfuerzos también desde la oficina que le corresponde para mantener este tipo de actividades que son importantes para los estudiantes que nos visitan, para nosotros también son importantes las actividades que venimos desarrollando de manera conjunta. Los cursos de orientación vocacional brindados durante la vacación invernal por la Universidad Juan Misael Saracho a los estudiantes del último año de colegio no fueron aprovechados por los premilitares debido a sus obligaciones con el ejército. La directora del programa de orientación vocacional de Juan Misael Saracho, licenciada Mirta Gijena, informó que el curso intensivo de invierno para los estudiantes de sexto de secundaria resultó positivo porque benefició a decenas de colegiales confundidos acerca de la carrera que deben elegir para su futuro. Lamentó que los premilitares no lo hayan aprovechado por sus obligaciones con el ejército. Asimismo, informó que el curso regular de orientación vocacional iniciado en abril va llegando a su final y que los estudiantes son orientados a interpretar los resultados de sus evaluaciones. Y también se les entrega un perfil psicológico vocacional donde están
establecidas todas las pruebas o la batería de test psicológicos que se ha aplicado a los estudiantes, que es importante que ellos tengan ese conocimiento y la manera de dar esos resultados que se han obtenido, que es, podríamos decir, una partecita del curso como instrumentos aplicados para el autoconocimiento y, e identificación de sus aptitudes, intereses, el nivel de desarrollo de las habilidades mentales, ya sea en el razonamiento verbal, numérico, espacial, el razonamiento mecánico, abstracto, etcétera, que es un buen, podríamos decir, una buena información para que ellos vayan identificando el nivel de desarrollo de esas habilidades para poder elegir una carrera adecuadamente. El programa de orientación vocacional llegó este año al Valle de la Concepción y a Patcaya. No se descarta llegar a otras provincias del departamento, aunque ya se organiza la Feria de Orientación Profesional de Juan Misael Saracho para colegiales, llamada Universidad Abierta. También vamos a dar apertura a otros cursos, viendo, o sea, haciendo la oferta a otras provincias, ¿no ve? Del área rural también. Y bueno, ahora nos toca también tratar de planificar y coordinar ya con las facultades la actividad de Universidad Abierta, que la tenemos en el calendario académico para el 4 de septiembre. O sea, ya falta menos y entonces ahí el tiempo apremia y queremos hacerlo muy bien organizado con las diferentes facultades para también socializar con los estudiantes, los directores, para que tengamos una buena visita, digamos, de los alumnos, bien coordinada, etcétera, para este evento de Universidad Abierta. La organizadora de gestión del destino turístico, OGD Tarija, promocionará las ofertas de nuestra región en las ciudades de Santa Cruz, Sucre y La Paz. La Organización de Gestión del Destino Turístico OGD Tarija, que involucra la participación de todas las autoridades y empresas de turismo del departamento, promocionará este año el destino Tarija en Santa Cruz, Sucre y La Paz con actividades de exposición que demandarán una inversión de 60.000 bolivianos. En una conferencia de prensa realizada este lunes en la Casa de la Cultura, los integrantes de la OGD Destino Tarija explicaron que se llevará lo mejor de la cultura y la gastronomía local para atraer a los turistas hasta nuestro medio. Esperamos también que participen los municipios del Valle y San Lorenzo, además de empresas privadas en hotelería, gastronomía, operadores de turismo, agencias de viajes, con los cuales hacemos una presentación a nivel nacional que incluye la ciudad de Santa Cruz el día 31, se hace una presentación en el Hotel Cortés. El 1 de agosto, la ciudad de Sucre, en el Hotel Santa María la Real. Y el día 2 de agosto, en el Hotel Europa, en la ciudad de La Paz. Lo que llevamos es una muestra cultural, una muestra gastronómica como identidad del destino, vinos, quesos, jamones, masitas tradicionales que son parte de la hospitalidad de los tarijeños. En general, lo que el visitante encuentra cuando está aquí en Tarija y toda la oferta de servicios turísticos que pone a disposición el departamento para los turistas desde ahora. Con el objeto de mostrar en la estacionalidad que se viene, que es la primavera y el verano, lo mejor de Tarija. Creemos que son las fechas que más gente viene a Tarija, pero también es importante que esto también coincide con hitos importantes dentro del calendario religioso que se tiene en nuestro departamento. Es la fiesta de San Roque, está la fiesta de Chaguaya y hacemos propicia la invitación para invitar a toda la gente a que venga y que visite Tarija. Es momento de hacer una pausa, pero no cambie nuestra sintonía porque al retornar estaremos con la información nacional. Esperemos. Ahora puedes llevarte un recuerdo, un regalo de nuestra universidad, todo a precio de costo. Souvenirs de la Universidad Juan Misael Saracho, en el campus universitario.
Nacemos sin odio y temor hacia otras personas. Cuando crecemos, nos enseñan a decir: indio, chola, negro, lesbiana, marica, paica, viejo, chato, inútil. Si te fijas debajo de la piel, todos somos iguales ante la ley. El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Es un mensaje del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. Un moderno edificio para enfermería, diseñado para desarrollar habilidades y obtener experiencias. Se adquieren también distintos instrumentos didácticos para realizar prácticas. Así se forman profesionales competentes, consolidando los cimientos de una universidad líder. Veinte horas con 37 minutos y es el momento de conocer la información que nos llega a través de la Red Universitaria Boliviana de Información. Empezamos en la ciudad de Santa Cruz. El sacerdote Marcial Chupinagua se refiere a la despenalización del aborto y señala que este tema requiere de un profundo análisis. Habría que ver en el fondo si es de verdad un tema tratado con seriedad, ¿no? Si es que cuánto hay de serio en el tratamiento del tema. Si uno ve todas las opiniones que se van dando, no se ve que sea un tema que en realidad esté en la preocupación fundamental de quienes lo proponen. Hay temas tan importantes en el país que merecen mucho más la atención y los recursos. Entonces, que hacia eso deberían dirigir las fuerzas y los recursos y no en temas que distraen muchas veces la atención tanto de la población. Entonces, es importante que la vida del pueblo depende cada día más de esas determinaciones que se den. Siempre en la ciudad de Santa Cruz, el defensor del pueblo se reunió con representantes de medios de comunicación para tratar la normativa que regulará la actividad periodística. La Defensoría del Pueblo ha convocado una reunión con los directores, jefe de medios y jefe de prensa y periodista, poco para darles a conocer a ellos de que existe toda una legislación desde febrero 2009 a la fecha que habla sobre los medios de comunicación. La ley contra la trata y tráfico, la ley de seguridad ciudadana, la ley contra la violencia hacia la mujer, el código de niño y adolescente, le da mandato a los medios de comunicación, le dicen que tienen que hacer esto y esto lo otro. Y justamente y queremos que los canales, los periódicos conozcan estas legislaciones precisamente para tomar en cuenta en el trabajo diario y también alertarles, ¿verdad?, que el mecanismo de autorregulación establecido en la Constitución de este febrero también le dice que los medios deben tener propios mecanismos, precisamente para evitar situaciones extremas de sensacionalismo, de mostrar la imagen de niños y niños que no pueden hacerlo porque el Código de Niños lo prohíbe, en la perspectiva de aportar mejor desde el periodismo a la sociedad. Y fundamentalmente pedir a los medios que cumplan, ¿no?, que cumplan esta legislación, porque el día de mañana, si es que no cumple el gobierno nacional, departamental o municipal, podrá decir, bueno, ustedes no cumplieron con las legislaciones. Y esperamos que los medios puedan conocerlo e incluirla dentro de su programación, para evitar justamente algunas situaciones que desde el gobierno, ya sea departamental o municipal, pueda hacer algunas acciones de control en el periodismo. Ahora la información desde la ciudad de La Paz. Cooperativas mineras se declaran en emergencia ante el intento de pretender modificar la ley de minería. Declaramos en un estado de emergencia, posiblemente quieran mover algunos artículos que corresponden a todo el sector minero. Todo el mundo está con miras a la redacción de la ley minera que ya se ha concluido el 12 de julio. Entonces estamos viendo, posiblemente tenemos varios comentarios de nuestros hermanos agrarios, CSUCB, CONAMAG, alguien posiblemente quiera mover. Para eso estamos indicando de que la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, FENCOMIN, y todos sus afiliados, federaciones departamentales y regionales, estamos declarando en estado de emergencia mientras
se concluya en las diferentes comisiones y particularmente en las dos cámaras, Cámara Baja y Cámara Alta. Somos 130.000 cooperativistas mineros en estado de alerta, en estado de emergencia. Lo que queremos es que no se mueva ni un solo artículo. Ha sido consensuado por los tres sectores, por los tres actores mineros. A cabeza del ministro ha sido acabado esta ley minera. Sucre en la información. El Tribunal de Apelación decidió que el imputado por supuesta violación a una menor de una unidad educativa continúe detenido en la cárcel de San Roque de la ciudad de Sucre. La decisión que se ha adoptado por el Tribunal de Apelación ha sido por declarar la procedencia parcial del recurso de apelación, por cuanto únicamente se ha desvirtuado como inconcurrente uno de los riesgos procesales que hacen al 234, numeral 4, en cuanto al comportamiento del imputado durante los actos del proceso. Pero los demás presupuestos, vale decir, de probabilidad de autoría o participación y otro riesgo relativo al peligro de fuga relacionado con el peligro que pueda constituir el imputado respecto a la víctima, han sido como motivos determinantes para establecer que el imputado debe continuar detenido preventivamente. Lo que se debe aclarar es que en este momento procesal lo único que se valoran son elementos, no son pruebas. Este momento procesal no es para determinar la culpabilidad o inocencia o absolución del imputado. No, simplemente son las primeras investigaciones para continuar recabando pruebas, mayores investigaciones. El imputado debe continuar detenido a las emergencias del proceso. Y continuamos este recorrido de la información nacional en la ciudad de Cochabamba. Tras ampliado de la Central Obrera Boliviana, trabajadores de Cochabamba exigen la realización de un Congreso Nacional Matemático-Técnico para analizar propuestas del gobierno para el pago de la ley de pensiones. El día sábado se ha llevado directamente a la Masía a las conclusiones, mandar enviar el documento de las resoluciones hacia el gobierno pidiendo un plazo no mayor a 90 días, para que nos sentemos y a dialogar sobre la presentación de la última firma que ha hecho tanto el ministro de Trabajo, tanto el ministro de Gobierno y el ministro de Hacienda, en referencia a 15 artículos referente a la ley de pensiones y 18 artículos de lo que es la 822 de prestaciones. En ese sentido, que el artículo 17 es el incremento al cálculo de lo que es las, ni siquiera de sobre las 24 papeletas, solamente de 100 bolivianos, de 1.200 a 1.300, nada más. Y en lo que es de los mineros, es la reducción, que es un tope de 4.000 bolivianos para su jubilación respectiva. Eso es lo único que se calca. Pero ¿dónde están los demás artículos que habíamos quedado que tenía que entrar en diálogo con el gobierno? Hay desacuerdo. Desacuerdo de parte de todos los trabajadores, desacuerdo de parte de nuestras organizaciones afiliadas a la COFE Cochabamba. Es por eso que se ha hecho conocer la resolución del ampliado que hemos tenido el día martes en Cochabamba, pidiendo aclaración y también pidiendo que se haga un congreso técnico, matemático, para la explicación necesaria. 20 horas con 45 minutos y aquí ponemos punto final a la edición central de Universidad Activa. Mañana a partir de las 20 horas con otra edición. Tengan ustedes muy buenas noches.